Let's start with this warehouse to the left. See if we can spot any traces of other survivors. Oh no. That's a lot of zombies. Poor guy. It looks like the others escaped this way. Another one. There's a warehouse up ahead. Hopefully we can find something there. La looteable es looteable. Vale, ya veo gente. Lástima, solo que la visualizas gente. Visualiza gente. Visualiza gente. Visualiza Shelly. Yeah. Un señor con sombrero. Esa es. Thank you for saving me. What happened? Where's Daniel? Zombies. They were here. Aquí Daniel los alejó y los llevó al almacén. It's all right now. Ya pasó, estás a salvo. Ve por allí. No te encontrarás zombies. Thank you. Gracias. Salva a Daniel. Es un buen hombre. What? Do my best. Haré lo posible. A ver, el señor del sombrero salido. Anda. Daniel should be in that warehouse. Podría pasar. I need to get through the area ahead as quickly as possible. Raro. ¿Vamos a? Vale, ¿dónde tengo que ir? Vale, tengo que hablar con... Vale. Dani, te han mordido arriba, abajo, el centro y para adentro, ¿verdad? Daniel. You okay? Ravens? Finally. The corruptor. It broke through the barrier. Go alert the outpost. I'll take care of that monster. Maldición. Damn. Keep pressure on the wound, Daniel. Keep pressure on the lady, Daniel. Leave the rest to me. Encargo del resto. Vale. Dicho, Luna. Nada, he dicho que, bueno, volvamos a hablar con Daniel. Ah, vale. Y nada, porque mi personaje tiene una cara de mala leche. Get out of here. Fantástico. You can't give up now. Everyone's waiting for you. Hand me one of those bombs. Hurry. I haven't got long. I'm getting you out of here. Kane and Sherry were right to trust you. The future of the outpost is in your hands. Thank you. Tell them I fought till the end. Joder, qué dramático todo, ¿no? Así es la vida. Dramática. De cojones. Ok. Vale. Qué guapo, no me deja mandar cosas en mi propio chat. Ahora sí, ya es tarde, pero ahora sí. Ah, vale.
Stay alert at all times. Beasts and zombies are... It's not... Daniel's bringing up the rear, right? Solo es un poco lento. No, no, Nelson, no... No, no. No viene, no. Era valiente y luchó hasta el final. Thank you. Luego, ¿qué? I don't know how to break into his family. Una pregunta y no sé qué responder. ¿Me ayudas? Literalmente no lo, importa. Porque le doy a... A lo que quieras. Ok, pues... Listo. Gracias. No, no sé qué... se lo explicaré a la familia. ¿Vale? Harías eso por mí. Están en el edificio principal. El pequeño Howard aún espera a su papá. Joder, pues... Niño, ¿cómo explicarte lo que ha pasado? Tu padre te ha abandonado. Ya está. Será menos doloroso. Primero es el padre de los cuervos. Rob dijo que lo salvaste. Por favor, dime que encontraste a Daniel. A ver, encontrarlo encontré. Yo... Daniel, un tipo grande que usa una camisa de cuadros y un gorro tejido de color gris oscuro. Lo conociste, ¿cierto? Hawk habla apresurado, pero con el tiempo la emoción desaparece en sus ojos. No, don't answer me. I don't want to know. Ya. Don't say anything. Sí, ya, sí, eso mismo. ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás? Father's not coming back. No, niño, no, no va a volver. Lo siento, lo siento muchísimo. Won't cry. Father said a hero smiles through everything. Que un héroe sonríe sin importar lo que pase. Bueno, niño. Oye. Traumita de por vida, pero siempre a tope. Howard no está. Le dije que se ofendiera cuando los zombies se rompieran el puesto de avanzada, pero ahora no lo encuentro. Duramos el edificio principal para que no pudieran entrar los zombies. ¿Dónde se habrá metido? Por favor, ayúdame a buscarlo. Ya he perdido suficiente y no puedo perderlo a él también. Lo buscaré, pero antes debo hacerte unas preguntas. ¿Algún zombie entró en el edificio principal? Por supuesto que no. Estábamos guardando el edificio principal con los demás y estábamos seguros de que no había entrado ningún zombie. ¿Solo hay una entrada al edificio principal? Una escalera que da al segundo piso, pero también la aseguramos. ¿Dónde suele ir? A un lugar se la pasa jugando con los otros niños. Estos andan por todo el puesto de avanzada. Últimamente compiten por ver quién puede trepar más alto. Me preocupa que se rompa una pierna, pero Daniel siempre lo animaba a hacer cosas así. Dijo que es algo que hacía un niño, es cosa de hombres. ¿Cómo estuvo estos días? No sé cómo decir esto. Pero desde que se enteró de lo que le sucedió a su padre, me ha estado sonriendo. Pero mientras más sonríe, más me preocupo. Es solo un niño. A ver, la acción tienes como para asustarte, la verdad. Pero está aquí. Hey, champ. What are you doing here by yourself? Oye, campeón, ¿qué haces aquí a solas? Tu abuelo está preocupado por ti. ¿Esperas que regrese tu padre? ¿Me podrías contar más sobre él? No alcanzo a conocerlo muy bien, que digamos. Otro día estábamos llorando porque me dolía la pierna y volvió temprano para contarme una historia. Dijo que los héroes sonríen siempre. Me dio un hacha para mi cumpleaños. Hostia, años sabía que siempre quise una, ¿vale? Abrazas a Howard y lo dejas llorando a gusto. Sabes que lo mejor para él es que lo deje salir todo.
básicamente. Ok. No paro de ir para allá, para acá, y para acá, para allá, y para yo, para acá, y para acá, que yo. ¿Dónde estoy en el plato? Yo no lo sé. Ahí. A veces pasa. Este, sobre todo al principio. Señora, ¿por qué me apunta? No me apunte. Hay una señora apuntándome. ¡Hostia, el helicóptero! Vale. Coño, una niña. Hola. Hola pequeña, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Un monstruo, había un monstruo. Sálvanos. Ya pasó, estás... ¿Están a salvo? ¿Dónde está tu padre? ¿Cómo era el monstruo? El monstruo era grande y negro. Muy grande. Papá me dijo que corriera y se quedó atrás. No temas, haré todo lo posible por encontrarlo. Quédate aquí y no hagas nada. Alguien vendrá a buscarte muy pronto, ¿de acuerdo? Bueno. A ver, no sé yo si dejar a una niña pequeña en mitad de un montón de zombies es la mejor idea, la verdad, pero... Yo por si acaso mato a los zombies, aunque sea. ¿Se puede lootear? Diablos. Sí es, llegamos tarde. Fuiste muy valiente para proteger así a tu hija. Te ganaste mi respeto. Para juzgar por las lesiones y marcas de mordidas, parece que fue un cocodrilo. ¿Ahora tenemos cocodrilos en el bosque de su huella? Parece que Viu tenía razón. Si es así, seguro encontraremos las huellas. Hola, señor.
Parece que nos encontraremos con criaturas peligrosas por aquí. Deberíamos volver al refugio si no hay nada más que hacer. Lo mismo para ti, retírate a menos que quieras convertirte en presa. ¿Presa? ¿De verdad habrá un depredador grande cerca? Vamos, parece que nos enfrentamos a un bribón. Hoy te quedarás sin suerte. Ey, no te metas en la misma bolsa de esos de idiotas. Escucha, vieron a un cocodrilo muy peligroso por aquí. Te sugiero que te vayas si quieres permanecer con vida. Está muy mal herido. Parece que la mordida... parece una mordida de cocodrilo. Seguí el rastro hasta aquí y... En ese caso, tú y yo tenemos la misma presa. El cocodrilo manchado de Stuttgart. ¿El que estampado? El cazador veterano tiene cortado. Dice la leyenda que estos cocodrilos enormes escaparon de un incendio forestal enorme en su hábitat original y migraron al pantano, donde se multiplicaron. Las escamas del lomo quedaron oscuras y chamuscadas. Por eso constatan mucho en el vientre blanco. Pero casi todos los cocodrilos de la región desaparecieron después de la gran catástrofe hace 4 años, por lo que la mayoría de los sobrevivientes de aquí ni siquiera saben que existen. Pero estoy 100% seguro de que estas criaturas gigantes aún viven aquí. Es verdad, tenemos a alguien muy mal herido como prueba. Atención. Ok. ¡Joder! ¿Qué ha hecho TP al lado mío? ¿Qué? ¿Un cocodrilo? Gracias por la advertencia. Epa, tiene buenas habilidades. Para Clara... ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Estás herida? Me es solo un rasguño, nada demasiado grave. Déjame ayudarte. No te preocupes. Entonces, ¿ya cumplimos con lo que tenemos que hacer? Eso sería genial, ¿verdad? Apenas acababa de decir eso mismo cuando la criatura se abalanzó sobre mí. Echa un vistazo a estas huellas. Están un poco esparcidas, pero se pueden ver claramente 2 tipos de huellas de distinto tamaño. Lo más probable es que los cocodrilos de alrededores del pantano se hayan ido extinguiendo de a poco en los últimos 4 años, aunque también tenemos otro espécimen de tamaño normal, además del grande. Ese se ve por ahí. ¿Están extinguiendo de a poco? O sea que todavía quedan algunos ejemplares. Así es, hace un tiempo que vivo en la naturaleza y he visto muchos animales ancianos en estos últimos 4 años. Cuando llegan a su límite, las especies acaban por desaparecer. La caza consiste en mantener el equilibrio natural del bosque, sacrificando los animales más viejos y manteniéndose lejos de los jóvenes. Sin embargo, ya casi no se ven crías en algunas especies. Es como si no se reprodujeran. Entonces, ¿por qué no los cocodrilos empezaron a atacar a la gente de